cuando realizaban labores de pesca ilegal en la Ciénaga San Silvestre, exactamente al frente de la bocatoma de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. La ciudadanía dio aviso a la policía, quien en compañía de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, UNAP, llegaron al lugar y constataron la denuncia. La persona que se dedica a la comercialización de este recurso pesquero lo hace fuera de los parámetros que están contemplados en la legislación colombiana. En el operativo fueron capturados dos hombres y decomisadas dos canoas de madera, 12 kilos de bocachico que no cumplían con la talla mínima para su comercialización y 12.000 metros de trasmayo. Nos dirigimos al lugar y en el lugar se encontraron dos ciudadanos realizando pesca con trasmayo tipo deslizado, los cuales fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en aplicación al artículo 335 del Código Penal colombiano. Las personas detenidas que fueron judicializadas y puestas a disposición de la Fiscalía podrían enfrentar una pena entre 48 y 108 meses de prisión por el delito de pesca ilícita. Esas actividades de prevención buscan impactar o generar conciencia tanto en pescadores como en comercializadores o el consumidor final, que somos todos nosotros, de cuáles son las tallas o los tipos de pescado y con qué medidas se pueden comprar para el consumo final. Esta acción de las autoridades ambientales se desarrolló la tarde-noche de este jueves. En lo corrido de 2018, 13 personas han sido capturadas por el delito de actividades ilegales de pesca en diferentes cuerpos hídricos del municipio.